En conferencia de prensa, Francisco Murillo Ruiz Seco, fiscal general de Justicia del Estado, acompañado de distintas autoridades como Rodrigo Reyes Mogüerza, secretario general del Gobierno del Estado, Everardo Ramírez Aguayo, comisionado local de búsqueda de personas y Rodrigo Rosas Collazo, fiscal especializado para la atención de desaparición forzada y por particulares, dio a conocer los diferentes resultados institucionales que se han llevado a cabo por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. Por otro lado, mostraron la coordinación que existe entre las instancias que están participando en dicho proyecto. Murillo Ruiz Seco afirmó que el pasado mes de abril se llevó a cabo un foro en la 64ª legislatura local referente a políticas públicas en materia de desapariciones en México y se hizo un compromiso público de implementar acciones que precisamente contribuyan a la localización de personas con o sin vida. ¿Qué es el más importante? Recordarán ustedes que hubo un foro en la legislatura hace unos meses, para ser precisos, en el mes de abril, un foro sobre políticas públicas en materia de desaparición de personas en México. Ahí estuvimos presentes e hicimos un compromiso público de implementar acciones precisamente que contribuyan a la localización de personas tanto en vida como las que han sido o han perdido la vida. También, durante la conferencia de prensa, se hizo público por primera vez la donación por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde se implementó una nueva herramienta, que consta en una base de datos en la cual se suben los cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, para posteriormente darles un destino digno bajo ciertos parámetros, así como encontrar a sus familiares. Vamos a hacer público esta nueva herramienta. Es una base de datos que, gracias a la coordinación y a la donación que hizo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para subir en una plataforma, en un aplicativo, en un sistema, todos los cuerpos que tenemos sin identificar en el Servicio Médico Forense. Este es un tema de la mayor trascendencia, quiero decirles a todos ustedes, que es primero el compromiso que estamos cumpliendo y segundo es el poder darle a los cuerpos un destino bajo ciertos parámetros que tienen que cubrirse, que tienen que respetarse. Hay una corriente muy importante que habla de la necroética y que habla del cuerpo muerto y su dignidad póstuma. A eso nos estamos refiriendo y que necesitamos encontrar a los familiares de muchas personas que están en el Servicio Médico Forense, en los panteones forenses, sin identificar. Se añadió que dicho sistema tiene como objetivo poner al alcance de las personas, sobre todo aquellas que buscan algún familiar, la información que se tiene acerca de los cadáveres en calidad de no identificados o identificados, pero sin reclamar. Esta plataforma se encuentra directamente en la página oficial de la Fiscalía del Estado, en la cual se ingresa a través de la liga www.fiscaliazacatecas.gob.mx, en el apartado de Occisos del CEMEFO.